vale, préstame un vale, mi hermano. Bueno, papá, ¿qué es? Pues tú, ¿quién es el que cumple aquí, ¿ves? Soy yo, mi hermano, ¿quién eres tú? Quiero, mamá, ven ahí, ¿ves? Está, papá, por el cumpleaños legario, tenía que removerte, ¿ves? Ven acá. Ya, papá, y esa que yo le di el plato, ¿quién es? Está bien rico, tío, ¿ves? Opa, respeta, esa es mi mujer, ¿vale? Ah, pues ¿dónde tengo que correr? ¿Quiénes son? ¿Cuánto tengo? No importa, porque me conocen. ¡Quieto, tú! ¡Esto es un atraco! ¡Ay, ustedes quiénes son! Las Panteras. ¿Y tú por qué haces así? Ay, jefe, que yo estoy innovando. No, señor. Tú tenías que ensayar la coreografía. Te la tiraste. En este atraco te descuento. No, que carajo. Si yo no sirvo para esa vaina, yo paso cagando. Sí. Mira, te sepa o tú firmaste el contrato. Ah, bueno, yo es enterarse. Bueno, seguimos. Ya llegó. No te acerques. Ay, que lo que quieren ustedes. Estoy armada. Son infecciosas. No quiero esto. Yo quiero esto. Esto trae, por eso mismo, tenemos una peluquería, estamos bien baratas, ahora mismo tenemos que hacer un blower y todo. Así que, ¡corre! Vito amigo, porque está bien light, tranquila que esta noche la pasamos bien genial, en menos de una hora fumaremos el desorden, tú te vas... La coreografía se la debo y él no la ensayo. Ay, pocho. Tú se vuelve, tú chapeas, tú echas, tú pa' bailar, esto pa' mombe, esto pa' perra, tú te amaneces, esto pa' bailar, esto pa' mombe. ¡Loco! Sí. Ey, papi, ¿tú qué? ¿Cómo va en el amor? No, papi, no me hables esa vaina. Mi amor, ¿qué quieres? No, va para el cuarto, para la casa. Entra. Mami, compadre, ¿por qué la tratas así? Estoy aburrido esta situación, vale. Ay, papi, pero ¿cuál situación, mi hermano? Padre, vamos a hacer para la caja de fría. Chayo, no se preocupen, yo les traigo. ¡Que vayan para allá! Sí, pero ¿cómo que le tratas así? Él no comprende. ¿Qué es lo que no entendemos, paisano? Me voy a sacar el bloque de búsqueda. Compa, lo que pasa es esto. Marica, que esa mujer me tiene a mi mamá, que estoy acabado, estoy muerto mierda, marica. ¿Pero por qué? Compa, porque ya todo lo que es sexo, sexo, lo que le gusta es sexo, sexo, mi hermano. Y a ti te gusta, pero no es el sexo. Totalmente, mi hermano. Pero mi hermano, tú estás ganado con esa hembra. No, mi hermano, ya estoy acabado, vuelto una porquería. Esa hembra manda y sexo. No, papi, ya esto es un sexo demandable, mi hermano. Estoy bien chupado, papi. ¿Que hasta cuándo? Si quieres hagan la prueba para que vea. No, que usted haga la prueba para que vea. Vamos, que te toca. Bienvenido a Tricosta, caballero, ¿qué desea? Papi, estaba buscando un modelo de este novio. No, papi, yo ando buscando una buena montura. Ven, esta montura está original, mi hermano, ¿no te gusta, qué? Y ese mico que es algo roncheriano, bro, de tanto. Mira, despégala. Déjame atenderte para ver tu rostro. Wow, estas son las tuyas, mira. Pruébalo, por favor. Güey, ese que es la buceta del marigoño, güey. No, compa, está ahí no me... Estas son las tuyas. Señor, estas son yo. Señor, póngasela. ¡Señor, que te la ponga! ¡Ese es el último grito de la moda! Qué sacrificio que el señor tan terco, oye, déjame decir. ¿Qué estamos haciendo aquí con el escándalo? Ay, usted estaba ahí, doctor. A mí es bochorno, ya me echó. Está despedido. Bueno, ahora, ¿cómo está? Bien. Ahora necesito un reloj. Te lo tengo. 20 pesos. ¿Es qué? ¿Tú me descaras qué? No, un reloj. Tengo este otro. 30 pesos. Ey, ponte serio, un reloj de más peso. Este otro, 40 barritas. Papi, ¿tú crees que sí qué? Cualquier pobre. Papi, si soy uno de los bendecidos. Papi, necesito algo caro, algo elegante. ¿Seguro? Seguro, papi. ¿Qué crees? ¿No que no tengo plata? Papi, yo tengo mis negocios. ¡Grandestino! 600 barritas. Dámelo. Mano, dímelo, muchas gracias, ahorita la huele. Ey, ven acá. Ah, papi, la plata. Ah, papi, tú con esa huele, ¿ah? Eres 1,000,000 de pesos. No le quieres pagar. Así que, el reloj vale 600. Un saldo de 400. ¿Oíste? Pero... Caso cerrado. Buenas tardes. Caballero, me enteré que usted estaba buscando un personal para trabajar acá. Sí, pero aquí necesito a alguien eficiente. Aquí no es perrote ni nada. Soy eficiente, hermano. ¿Seguro? Por favor. Entra. Me va a faltar. Gracias, mi hermano. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, aquí tiene. Esta es la escoba, el pañuelito. Me limpia todo esto bien elegante, sin nada de berroche y sin baño. Voy y vengo. Listo. Ahora sí, voy a llamar tremendo popollo aquí.
Cleopetro. Ay, como sea. En vivo, from the Dominican Republic. Oh. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Quién te quiere curar? ¿Con qué curar y todo? ¿Eso es lo que va a vender usted? Qué pena, patrón. ¿Ah? Qué pena, patrón. Yo estaba... Ay, si me vas a echar, échame. Yo la pasé bacán. Yo quiero sentir tu cuerpo, ya que cerquita yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Esta causa, ey, te tengo la última causa. ¿La causa qué? ¿Qué? ¿Cuál embuste traes ahora? Compa, en serio, bebé. Me encontré 1,000,000 de barras ahí. Oiga, ¿qué de jabón? ¿Qué? ¿Te ves un 1,000,000 de pesos, vale? Tienes con tu poco embuste, vale. Compa. En serio. Claro, ¿qué vamos a hacer con esa plata para él? Vamos a comprar 997,000 barras en ron. Bueno, ya, y los 3,000 que quedan en frito, ¿qué? Como mucho frito, bueno, todo en ron, ya. Mucho frito, hombre.